ja l'ubicarem, d'acord? Així que res, bueno, canvio el barret. Bienvenidos, muy buenas tardes a la webinar que se titula ¿Cómo conseguir que nuestro proyecto de emprendeduría social tenga éxito? Que hemos organizado desde la Facultad de Educación Social y Trabajo Social, Peratarrés, Universitat Ramon Llull. Siguiendo un poquito con los tradicionales jueves sociales, desde la pandemia hemos trasladado todas esas sesiones presenciales que hacíamos en la facultad pues en formato webinar. En ellas tratamos la realidad social desde distintos ámbitos. Hoy tenemos la gran suerte de contar con el doctor Pere Moratico, que es profesor investigador de la facultad y es el director del Máster Universitario en Dirección y Gestión en Intervención en Servicios Sociales. Nos explicará básicamente, he hecho un súper resumen, una frase, siempre os hago de la webinar, cómo pasar de la idea inicial de proyecto de emprendimiento social a su viabilidad. A nivel de herramientas del Zoom, de la webinar, primero hacemos un poquito la presentación y al final de todo abriremos un espacio de debates, de consultas, para que podáis pues, dar vuestra opinión, preguntar todas las dudas que tengáis en relación al tema que hoy nos une de la webinar y también del máster que hoy os presentamos. También tenemos a la coordinadora del máster, que es Marta Eugenia González. Os saludo a los dos y si os parece bien, pues podemos empezar. Doctor Mora, le cedo la palabra y estamos encantados de escucharle. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por compartir este espacio de reflexión sobre el emprendimiento social tan necesario actualmente. A ver, tengo 20-25 minutos, tampoco podré extenderme mucho ni concretar mucho en algunos aspectos, para esto está luego el debate, pero sí que es verdad que el planteamiento va a ser un poco analizar el entorno de complejidad actual ante la crisis del COVID-19, es decir, si es el momento de emprender socialmente. Un par de definiciones muy, muy concisas sobre qué es emprendimiento social, que ya nos puede dar algunas pistas de hacia dónde tiene que ir este proyecto y algunos factores de éxito que nos pueden ayudar a que el proyecto de emprendimiento social pueda tener más o menos éxito, más o menos impacto social. Por otra parte, al final acabaré con una breve reflexión sobre cómo pasamos desde la idea original al proyecto viable, es decir, al plan de empresa. Y lo plantearemos desde tres perspectivas, desde el plan de marketing, la organización interna del proyecto, del proyecto empresarial y toda la parte de financiación, toda la previsión económica y financiera. Para empezar, vamos a compartir. Vale. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es hacernos una pregunta. Cualquier emprendedor en estos momentos tan complejos se debería hacer una pregunta. ¿Es un buen momento para un proyecto de emprendimiento social? Y la pregunta, claro, depende de los factores. Yo creo que sí, creo que es un buen momento. Por una parte, tenemos unos datos económicos muy negativos que lo que provocan es incrementar las necesidades sociales. Por tanto, es lógico que un emprendedor social en estos momentos quiera dar respuesta a estos retos a los cuales se enfrenta nuestra sociedad. Estamos en una crisis que afecta tanto los ámbitos económicos, social, sanitario, con unas consecuencias imprevisibles. Un incremento del paro que ya se sitúa al 22%, un descenso del Producto Interior Bruto en un 17-18%. Todo esto provoca incertidumbre, ajustes continuos a las previsiones. Es muy difícil, cuando entremos en el plan de empresa, cuando analicemos las realidades de entorno, es muy difícil hacer previsiones a corto plazo incluso, ni a medio plazo, ya es casi imposible. Por tanto, necesitaremos estructuras en nuestro modelo de empresa lo más flexibles posibles, lo más adaptativas. Por tanto, hay unas consecuencias negativas de las restricciones, sobre todo en el sector servicios y de forma especial en la hostelería, y una pérdida de confianza del consumidor en la evolución de la economía. Todo ello enmarcado por un aspecto gráfico que se caracteriza por un envejecimiento progresivo de la población, con lo cual nos está dando un escenario de futuro en el cual habrá una población envejecida y con dificultades económicas. Esto puede ser una amenaza, pero pueden ser oportunidades para generar proyectos que ayuden a mejorar la cohesión social. Por otra parte, la pandemia nos ha generado toda una serie de transformaciones en el ámbito tecnológico y laboral que pueden generar, evidentemente, nuevas oportunidades. Hemos visto el teletrabajo. Hoy mismo esta conferencia, este webinar,
la haríamos seguramente presencialmente, la estamos haciendo virtualmente. El comercio online, el comercio de proximidad, la digitalización, el reto de la digitalización de las empresas, la robotización, la conectividad de las zonas rurales. Estamos viendo también un traslado de población de las ciudades hacia las zonas rurales, con las nuevas necesidades que esto genera en nuevas tecnologías, servicios, etcétera. La necesidad de implementar y el análisis de datos, Big Data, a las empresas, incluso en el sector social, nos permitirá a medio y largo plazo generar conocimiento para tomar decisiones estratégicas en un contexto social muy complejo. Y luego un elemento que también genera nuevas oportunidades de negocio con impacto social, que es la concienciación ambiental y energética. Si de algo ha servido esta crisis, para darnos cuenta de que es imprescindible la transición ecológica. Además, hay que tener en cuenta que el 30% del presupuesto del Plan de Recuperación Europeo está destinado a medidas orientadas a hacer frente al cambio climático. Por tanto, por una parte, amenazas, oportunidades y la necesidad de que los emprendedores tengan, sobre todo, proyectos con impacto social. Voy a continuar con la segunda parte, que era un poco entender qué es emprendimiento social. Para ello, he recogido dos definiciones que se recogen a través de la Unión Europea y a través de la consultora Price Westinghouse, en la cual yo creo que plantea claramente lo que significa el emprendimiento social. La Unión Europea, en el informe de la Iniciativa de Emprendimiento Social de la Comisión Europea en 2015, plantea que una empresa social tiene que tener impacto social. Mejora de la calidad de vida de un cierto colectivo. Sobre la sociedad, el medio ambiente, la comunidad local, más que generar beneficios para los propietarios, tiene que tener objetivos sociales. Pero también, y aquí es cuando entramos, cuando podemos tener éxito, necesita de una gestión innovadora y participativa. La complejidad actual obliga a las estructuras empresariales a ser muy flexibles y, sobre todo, hacer partícipe tanto al usuario como a los trabajadores de la toma de decisiones. La proximidad al usuario nos permite detectar nuevas necesidades y nos permite transmitirlas a la organización en su conjunto. Ya las estructuras piramidales ya no tienen ningún sentido en esta sociedad tan compleja. Tiene que ser transparente, responsable y transformar la sociedad. La otra definición también habla de innovación, implementar iniciativas que generen valor social, que sean sostenibles económicamente, ambientalmente, eficaces y eficientes con los recursos escasos y escalables a otros ámbitos. Este concepto de escalabilidad es interesante, porque lo interesante de un proyecto de emprendimiento social es que pueda ser replicable en otro entorno. Es decir, un proyecto social de emprendimiento, una empresa social que tiene éxito, su principal objetivo tendría que ser que pueda ser replicable en otro ámbito, para tener éxito sobre el mismo colectivo en otro territorio. Y en conjunto, para acabar de redondear esta definición, lo que plantea es que hay que aplicar criterios empresariales a los proyectos sociales. Gestión empresarial eficaz y eficiente. Vale. Otro factor que creo que es fundamental para que tenga éxito un emprendimiento social es lo que autores como Bernis y Iglesias plantean como triángulo inclusivo. Es que, por una parte, el objetivo social del proyecto de emprendimiento tiene que estar claramente definido. El objetivo principal tiene que ser conseguir un impacto social positivo en determinados colectivos en situación de riesgo de exclusión social. Este es uno de los vértices del triángulo inclusivo. El otro es que el emprendedor tiene que tener una serie de capacidades y competencias que permiten, sobre todo, redefinir la cadena de valor. Tiene que tener habilidad para desvelar capacidades de las personas que contribuyen al proyecto, movilizar recursos económicos, humanos, de saber relacionarse en un entorno inmediato con las administraciones públicas, con otras empresas, con las universidades. Y sobre todo, innovación y un liderazgo comprometido con la sociedad. Y un elemento que para mí es fundamental es la calidad del producto y del servicio. Es fundamental. Por muy empresa social que sea, si el producto no es de calidad, no es comerciable por sí mismo, difícilmente tendrá éxito. Tenemos el caso de la Fageda, la cooperativa, todo el mundo la conoce, Sigurs,
muchos de sus clientes compran el yogur por la calidad. Muchos no saben ni siquiera que puede haber un proyecto social detrás. Compran el producto porque tiene calidad. Detrás hay un proyecto social con un impacto en la comunidad impresionante. Pero lo importante es la calidad del producto. Y luego también tiene que ser una persona que lidera y que sabe motivar, captar talento y retener talento. Retener talento es uno de los elementos fundamentales de un proyecto de emprendimiento. Rodearse de los mejores, a ser posible, y retenerlos. Y esto solo es posible con estructuras muy flexibles, muy descentralizadas, poco jerárquicas, en las cuales el emprendedor interno, que es otra figura, es interesante la figura del emprendedor interno. Casi siempre pensamos en emprendimiento cuando una persona quiere generar un proyecto externo, quiere crear una empresa, pero muchas organizaciones no saben detectar aquellas personas que dentro de la organización son capaces de generar nuevos proyectos, son capaces de impulsar, pero que cuando se encuentran con estructuras piramidales, jerárquicas, poco permeables, evidentemente acaban por marchar, por generar su propio proyecto o por ir a otra entidad. ¿Vale? El tercer vértice de este triángulo inclusivo sería lo que se llama el ecosistema social. Es decir, un ecosistema es un sistema mediante el cual varios agentes interaccionan entre ellos. Aquí estamos hablando de administración pública, estamos hablando de empresas privadas, de emprendimiento social, de empresas sociales, de entidades no lucrativas y universidades. Es decir, lo que necesita un proyecto de emprendimiento social es una identificación con el territorio y que tenga un entorno político y legislativo que facilite la inclusión social. Por otra parte, las administraciones públicas tienen que generar programas de fomento e impulso de la economía social, que muchas ya lo están haciendo, y las universidades tienen que dar soporte al emprendimiento social desde sus cátedras para aquellos estudiantes que tienen ideas, que tienen proyectos y que pueden canalizarlos a través de la ayuda que las universidades pueden darles. Y luego, aparte, estas conexiones intersectoriales a través del trabajo en red con otras organizaciones, con las administraciones públicas, con las empresas, con las ONGs. Este triángulo te permite inserir el proyecto en una comunidad y crear un ecosistema que se retroalimenta entre él. Hoy en día, como hemos visto, la situación es tan compleja que cualquier proyecto de emprendimiento social necesita de la ayuda pública, de la colaboración pública, de la colaboración de las empresas, de la colaboración de otros proyectos de emprendimiento, de las universidades, de las ONGs. Es decir, hay que dar una respuesta global e intersectorial a los desafíos a los cuales nos encontramos. Vale. Vale. Para tener éxito un proyecto de emprendimiento social, tenemos que tener un sistema de gestión innovador. ¿Y esto qué significa? Primero, tienes que tener claramente definida la misión y los valores. Sobre todo, generar un sistema de gestión que te permite analizar y adaptarse al entorno. Que entiende las variables demográficas, sociales, políticas, económicas, ambientales, y sabe adaptarse. Y sabe responder en cada momento de forma inmediata. Y se ha visto en la crisis provocada por el COVID-19. Han sido muchas entidades no lucrativas las que han sabido responder antes que incluso las propias administraciones públicas e incluso las empresas privadas. Luego, este sistema, como he comentado antes, tiene que ser participativo, escuchar al usuario, sus necesidades, sus reflexiones. Luego tiene que también liderar una visión de futuro, saber también hacia dónde va la organización, potenciar el aprendizaje continuo, la creatividad, la innovación y, sobre todo, integrar a los usuarios en el diseño de los servicios, escuchando, lo veremos después a través del estudio de mercado, cómo es fundamental saber escuchar, detectar necesidades de los usuarios para adaptar los servicios a sus reales necesidades. Por otra parte, también es fundamental la sostenibilidad económica y financiera, el equilibrio económico entre eficacia a través de modelos de inversión como el Business Angel, el crowdfunding o micromecenazgo, el capital riesgo, el venture capital, es decir, todos aquellos sistemas que nos permiten, sobre todo en la fase inicial del proyecto, tener la liquidez suficiente para iniciar este proyecto. O sea, impacto social sí, pero también sostenibilidad económica y financiera como un elemento clave. Y luego el trabajo en red, que lo he comentado anteriormente, crear puntos de encuentro entre innovadores y emprendedores. Esto ya se está potenciando mucho desde las administraciones públicas y desde las universidades, el hecho de crear
el caldo de cultivo necesario para que entre todos generen nuevos proyectos, compartan ideas, ¿eh? No se las queden para ellos. Y luego la implicación en la comunidad, ¿eh? Lo que comentaba antes, participación activa de la ciudadanía en la detección de necesidades, en el diseño e implementación de servicios y productos. Y otro elemento fundamental es medir el impacto social de los proyectos. Cuando hablamos de impacto social, no podemos quedarnos simplemente en la prestación de un servicio o en la venta de un producto. Hay que medir la capacidad de transformación social de los proyectos que nosotros llevamos a cabo. Analizar si el proyecto ha significado un cambio en la calidad de vida de los colectivos a los que se dirige. Y a nivel organizativo nos permite disponer de información para realizar decisiones estratégicas que puedan mejorar el impacto social de los proyectos. Es fundamental implementar mecanismos de medición del impacto social de nuestro proyecto. Ver si el colectivo ha mejorado en su totalidad su situación antes del proyecto. Y luego, para acabar, mucha comunicación. Comunicación desde la perspectiva de la sensibilización. Comunicación para captar recursos. Comunicación para estar presentes en las redes sociales y conseguir más usuarios, más clientes. Pero también que ayuden a visualizar a los colectivos que generalmente son invisibles para el gran público. Y sobre todo que facilite la replicabilidad de los proyectos en otros contextos. Vale. Pasamos a la parte en la cual pasamos la parte más hacia la parte más de gestión, en el sentido de que cuando tenemos una idea, tiene que haber un proceso a través del cual el emprendedor tiene que resolver todas aquellas cuestiones previas, validar esta propuesta de una forma intensiva, hasta llegar a lo que sería el plan de empresa, que será la última parte que comentaremos. Evidentemente, tienes que replantearte mil y una veces el proyecto, buscar asesoramiento. Veremos después al final que hay organizaciones, entidades como Ashoka, Ship2Be, Creas, que ayudan a la validación de los proyectos, te asesoran en el desarrollo de los proyectos. Hay universidades que también lo hacen, administraciones públicas que también lo hacen. En Barcelona tenemos, por ejemplo, Barcelona Activa o la Generalitat a través de Axiodeo. Es decir, hay toda una serie de instituciones que te permiten, antes de desarrollar el proyecto, validarlo. A plantearse si resuelve necesidades actuales, qué es lo que realmente vendemos, si tenemos potencial de mercado, y ahí luego veremos que el estudio de mercado es fundamental para definirlo, si ofrece un valor añadido respecto a la competencia o estamos compitiendo en un nicho de mercado excesivamente competitivo. ¿Cuáles serán los canales de distribución? ¿Somos capaces de hacerlo? ¿Tenemos suficiente capacidad financiera, capacidad organizativa? ¿O debemos buscar alianzas con otros socios, otros proyectos para desarrollar nuestra idea? Y luego, antes de nada, valorar qué impacto social o medioambiental podemos tener con nuestro proyecto. La forma jurídica es importante. Muchísimos de los proyectos de emprendimiento social están adoptando la forma de startup o de sociedad limitada. ¿Por qué? Porque en un principio necesitamos una inversión importante para llevar a cabo el proyecto. Y la figura de la startup o sociedad limitada es la que mejor permite todo ello, más que una cooperativa. Aunque hay proyectos que por su idiosincrasia, por su forma de plantearse, por el impacto social que buscan, necesitan la formación de una cooperativa. Esta es una decisión que dependerá del producto, dependerá del entorno y dependerá también del público objetivo al cual nos referimos. Luego, plantearnos si es sostenible a corto o largo plazo y qué recursos necesitaremos, sobre todo en la fase inicial. Bien, respecto al plan de empresa, voy a hablar de tres ámbitos, como he comentado antes. Uno es el plan de marketing, el otro sería la organización interna del proyecto y luego también la capacidad financiera que nosotros tengamos para desarrollar el proyecto. En el plan de empresa es fundamental el estudio de mercado. El estudio de mercado previo es clave para analizar la demanda efectiva que puede tener nuestro producto o servicio, qué potencial de mercado tenemos, si es un potencial que está en crecimiento. Normalmente buscaremos ámbitos de crecimiento. Hemos visto antes que en el ámbito social hay muchas posibilidades de crecimiento. Y sobre todo, qué características y qué necesidades tiene el potencial usuario. A partir de aquí, definiremos el mercado al cual nos vamos a dirigir, definiremos claramente el público objetivo y sus necesidades, y luego tendremos en cuenta dos variables de entorno fundamentales. Uno es el análisis de la competencia, es decir, qué están haciendo
otras empresas, otras cooperativas, ¿eh? Dentro del ámbito, en el mercado en el cual queremos introducirnos, ¿eh? Cuáles son su cartera de servicios, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Esto forma parte ya del plan de marketing como un elemento clave. Pero luego está lo que hemos comentado al principio, cuando hemos planteado si era un buen momento para generar un proyecto de emprendimiento social, que es el análisis externo. Es decir, hay que valorar muy bien todas las variables económicas, políticas, sociales, demográficas, tecnológicas, ambientales, incluso legales. En el contexto actual, estamos viendo que la economía está en franca recesión, van a aumentar las necesidades sociales, por tanto, es un momento quizá adecuado para generar proyectos con impacto social. A nivel político, que también nos va a mediatizar mucho nuestro proyecto, estamos en una fase sobre todo de incertidumbre, en la cual, bueno, es muy complejo analizar cuál es la situación política en este caso. A nivel social y a nivel demográfico, pues un envejecimiento en progresión de la población, con lo cual esto genera muchísimas oportunidades en este ámbito. A nivel ambiental, evidentemente, como he comentado al principio, el medio ambiente es uno de los factores pendientes que tiene nuestra sociedad. Estamos en una fase realmente de punto sin retorno y yo creo que esto ha servido para avivar un poco la conciencia en este ámbito, con lo cual se generan oportunidades. O sea, para mí, aparte del estudio de mercado, el otro elemento fundamental de un plan de empresa es saber leer adecuadamente el entorno. Eso necesita de una formación, necesita de saber buscar bien las fuentes, una capacidad de síntesis y una capacidad de análisis muy compleja, pero es fundamental. Luego, a partir de aquí, generaremos lo que son las estrategias de segmentación. Una vez definido el público objetivo, podemos identificar grupos homogéneos, con necesidades concretas a las cuales dirigir nuestros servicios. Es decir, no todo nuestro público objetivo es uniforme. Dentro de este público objetivo puede haber personas, grupos, segmentos de población con otras necesidades específicas a las cuales podemos dirigir diversos servicios segmentados para cada uno de estos grupos de posibles usuarios. La estrategia de posicionamiento va relacionado mucho con el análisis de la competencia, es decir, creación de marca, es decir, de generar un servicio, un producto que nos diferencie claramente del resto. Analizar qué es lo que podemos hacer mejor respecto a los demás. Y a partir de aquí, con todas estas estrategias definidas, podemos entrar ya en definir concretamente la cartera de servicios a cada uno de los segmentos a los cuales nos dirigimos del mercado, la política de precio en función de costes, en función del mercado, lo que será el mercado de la competencia, la política de comunicación, es decir, cómo nos vamos a dar a conocer, cuáles son los canales de comunicación con los cuales podemos llegar a nuestros usuarios, la política comercial, la red de ventas, la red comercial, cuál va a ser, y el tema de financiación, sobre todo en las fases iniciales de los proyectos. La segunda parte del plan de empresa que me haré referencia se refiere sobre todo a la producción de la organización. Hay que decir el proceso de producción de la actividad económica. Cómo produciremos y distribuiremos nuestro producto y servicio. Identificar qué recursos son necesarios a nivel de personal, qué competencias necesita nuestro personal, qué preparación, la tecnología que vamos a utilizar, las infraestructuras necesarias, el organigrama, la estructura organizativa, el organigrama. Con cada una de las personas que van a gestionar el proyecto, calculando el posible crecimiento, el organigrama es algo que va creciendo a medida que el proyecto va avanzando, y sobre todo definir la forma jurídica más adecuada. He comentado antes que puede ser una startup, una sociedad limitada, una cooperativa, una fundación o directamente una empresa de inserción laboral. Una vez definido todo ello, el plan económico y financiero es fundamental para dar salida a toda la organización, es decir, todo tiene un coste. Hay que hacer la previsión de ingresos y gastos a corto y medio plazo, qué inversión inicial necesaria, por si tenemos que ir a fondos de inversión, si tenemos que ir a empresas que nos ayuden en este proceso de captación de recursos en la fase inicial, qué fuentes de financiación vamos a utilizar también en la fase inicial, y la previsión de cuentas de resultados y tesorería, balances de situación, y sobre todo el cálculo del punto de equilibrio financiero, es decir, a partir del cual vamos a conseguir empezar a generar beneficios. Para acabar, luego ya entraremos en el debate, hay algunas plataformas que quería hacer mención, como son Ashoka, Crea, Ship2Be, el programa Incorpora de la Caixa, el Momentum Project, son plataformas de financiación de emprendimiento social
que lo que sirven son para ayudarte a identificar. Ellos identifican proyectos empresariales con impacto social, hacen una valoración del proyecto, te facilitan el acceso a capital privado a través de fondos de inversión de impacto. A veces también se implica en la toma de decisiones estratégicas, te asesoran en la decisión de tomas de decisiones estratégicas y a su vez también, a través de expertos, transmiten conocimientos y experiencia de los proyectos en los cuales participan. Evalúan el proyecto, sobre todo en las fases iniciales, para aumentar el impacto social. Evalúan, mejoran, te aconsejan y en el momento que el proyecto está en marcha, aceleran los proyectos de emprendimiento buscando financiación, buscando asesoramiento para llevar a cabo este proyecto. Y a su vez también generan alianzas, contactos con empresas públicas y con el sector público. Es una forma de conseguir que tu proyecto pueda tener, al menos en las fases iniciales, un impulso necesario para empezar a funcionar. Luego también hay, desde la administración pública, apoyo al emprendedor a través de programas de formación, como puede ser Barcelona Activa, Axiodeu o la Xarxa Empren de la Generalitat de Cataluña, en las cuales también hacen un poco lo que hemos comentado anteriormente con estas plataformas de financiación. Es decir, te ayudan en los procesos iniciales, son aceleradoras de proyectos, dan formación, te asesoran jurídicamente, te asesoran fiscalmente, económicamente. Bueno, yo creo que he hecho ya los 27, 28 minutos que me tocaban. Yo creo que aquí hemos dado un repaso muy escueto sobre lo que serían los tres factores de éxito. Yo creo que para resumir, es fundamental tener claro en qué entorno estamos trabajando, tener muy claro las variables de entorno, tener muy claro que el proyecto tiene que tener impacto social, que la gestión tiene que ser participativa, tiene que ser innovadora, la flexibilidad para escuchar al usuario, para entender el entorno, necesita de estructuras lo menos jerárquicas y lo más flexibles posibles, y luego que hay toda una serie de elementos de gestión que son fundamentales, como es el plan de empresa, principalmente el plan de marketing, con su estudio de mercado correspondiente, leer el entorno, generar una estructura organizativa adecuada y luego buscar la financiación y el asesoramiento necesario para llevar a cabo estos proyectos. Yo creo que lo dejo aquí. Han quedado muchas cosas en el tintero. Creo que para esto está el debate, para preguntar y evaluar. Bien, perfecto. Doctor Mora, muy bien, súper, súper interesante. Ahora empieza un momento el periodo de reflexión. Después de esta charla me ha resultado muy, muy interesante. Y es momento pues que aquellos que han tomado nota, aquellos que tienen alguna aquella duda, aquella consulta, pues que la podáis compartir. Os recuerdo un poquito las herramientas que tenemos abajo, ¿vale? En el panel. Podéis o bien escribir un chat y yo leeré la pregunta en vuestro nombre, o si no, pues levantar la mano y os activo el audio. Yo creo que es bueno, que es interesante que podamos aprovechar que tenemos al director del Master DIS y a la coordinadora Marta Eugenia para que podamos compartir y preguntar, pues seguro que muchas dudas y muchas consultas, opiniones o puntos de vista sobre la charla de hoy y sobre nuestro máster, ¿vale? Me gustaría que pudierais levantar todos la mano y no tener tiempo de daros, así que os animo. Mira, ay, qué bien, tenemos la primera pregunta de Marta. Marta, muchísimas gracias por preguntar. Perdón, Marta nos pregunta, ¿cuáles son los instrumentos de financiación de que dispone un emprendedor social para poner en marcha su proyecto, principalmente en las fases iniciales? Gracias por preguntar, Marta. Mira, hay varias. Es decir, tradicionalmente ha funcionado a través del crédito bancario. Esto, evidentemente, limita bastante los proyectos. Hay varias figuras de financiación de las startups, como puede ser el Business Angel, es decir, son inversores individuales que invierten una parte de su patrimonio en proyectos de alta rentabilidad. Son personas que acostumbran a ser personas con experiencia en gestión empresarial, como directivos, y que pueden realizar una aportación económica o también contribuir a la gestión de la nueva empresa a través de contactos, inversores, potenciales clientes, gestionando directamente. Sobre todo acostumbran a ser personas que invierten en sectores de elevado crecimiento, nuevas tecnologías. Luego está también lo que sería el micromecenazgo, que es otra forma inicial
que es una financiación de proyectos y nuevos negocios, sobre todo en fases iniciales, que significan pequeñas aportaciones de muchas personas que pueden ser de tipo altruista o bien mediante una pequeña recompensa en forma de producto o servicio. Algunos pueden ser con retorno, sin retorno financiero, o a veces con una pequeña participación en el capital de la empresa. Y luego están las inversiones de capital riesgo. La empresa invierte a cambio de una participación en el capital de la empresa, y el objetivo es recuperar y ganar dinero posteriormente vendiendo su participación a un precio muy superior. Es decir, evidentemente se les llama de capital riesgo porque asumen un riesgo considerable en este tipo de inversión. Y luego está el venture capital, que es una inversión en fases iniciales y que sirve para financiar a las startups. Normalmente un inversor profesional orientado a la creación y captura de valor, que lo que quiere es controlar que la inversión que él realiza se utilice de forma adecuada y a medida que se consigan los objetivos previstos. Es decir, es un inversor que lo que quiere es un rendimiento económico, y lo que le interesa sobre todo es que la empresa crezca rápidamente. Yo creo que estas son las principales que podemos, los principales elementos de acceder a inversores. Evidentemente, todo esto genera una complejidad en la gestión, pero sobre todo para aquellos proyectos que necesitan una inversión inicial importante, es fundamental. Esto lo puedes canalizar directamente a través de congresos, encuentros que se hacen de emprendedores, o bien a través de estas empresas que cito anteriormente, que lo que hacen es que facilitan a estos inversores. Hay muchas personas dispuestas a invertir en el ámbito del emprendimiento y el emprendimiento social en concreto. No se oye. Perdón, no tenía el audio activado, perdón. Tenemos otra pregunta de Pablo. Pablo, muchísimas gracias por preguntar. Veo que os vais animando. Podéis también alzar la mano y yo os activo el audio. Pablo nos pregunta, dice, ¿las administraciones públicas ofrecen asesoramiento y soporte al emprendedor social? Sí, evidentemente, sí. He comentado antes que por ejemplo, la Generalitat a través de Acciodeu o la Xarxa Emprèn, e incluso Barcelona Activa, está potenciando sobre todo el tema del emprendimiento social. Lo que hacen es asesoramiento en las primeras fases del negocio, formación, hay mucha formación al emprendedor, asesoramiento jurídico, del plan de empresa, de marketing, de comunicación. Es decir, hoy en día están poniendo en marcha muchísimos proyectos gracias a las administraciones públicas que se han dado cuenta que es necesario activar este ecosistema social. Lo que explicaba antes, este comercio social en el cual el sector público tiene que también a veces ser protagonista de este proceso, dando soporte a estos proyectos de emprendimiento. Perfecto. Muy bien. Tenemos una pregunta de Maribel. Maribel, muchísimas gracias por preguntar. Nos pregunta, dice, ¿y desde la universidad? ¿Desde las universidades se orienta y se apoya de alguna manera al estudiante emprendedor? También. Recientemente en la facultad hemos realizado un estudio de investigación que nos ha permitido hacer un balance sobre cuáles son las políticas de responsabilidad social universitaria, porque se habla de responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial, pero también existe un concepto que no se conoce tanto, que es la responsabilidad social universitaria. En el mismo modo que las empresas desarrollan proyectos de impacto social en colaboración con las entidades no lucrativas, las universidades también tienen la obligación de tener un impacto social en el entorno en el cual actúan. Y las universidades realmente hemos visto que la inmensa mayoría están generando proyectos de emprendimiento social desde el ámbito de su necesidad de responsabilidad social universitaria. ¿Qué hacen normalmente una universidad? ¿Qué es lo que desarrolla para potenciar el emprendimiento? Pues sobre todo sensibilización y divulgación, lo que hacen conferencias, debates, jornadas, actividades formativas, docencia, por ejemplo, el máster que estamos hablando hoy, el de dirección, gestión, intervención en ciencias sociales, pues tiene asignaturas específicas de emprendimiento social. En el grado de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social hay dos asignaturas relacionadas con la gestión de entidades no lucrativas y una asignatura en cuarto curso que se llama emprendimiento social. Es decir, lo que intentamos es que
a aprovechar al máximo las capacidades que tienen los alumnos de generar ideas de emprendimiento y darles el soporte necesario. Algunas universidades incluso hacen de asesoramiento e incubadoras de empresas sociales, valorando, teniendo en cuenta que tenemos profesores que son expertos en el ámbito, valoración de la idea de negocio, te ayuda a definir el modelo de negocio, dan soporte, dan tutorías especializadas, mentoring, es decir, buscan una persona experta que sirve de acompañamiento a todo el proceso, ¿eh? Y sus funciones consisten básicamente en apoyar en el desarrollo del proyecto, en acompañar al emprendedor, y luego la última parte que normalmente hacemos las universidades es la investigación y transferencia del conocimiento, es decir, proyectos de investigación orientados sobre todo a analizar el sector no lucrativo y el fenómeno del emprendimiento social, que es un fenómeno que está cambiando de forma considerable lo que es el modelo de gestión de las entidades de sector social. Muy bien, genial, perfecto. Las sociedades creo que tienen un papel fundamental actualmente en el emprendimiento. Fijaos, lo que decíamos del ecosistema, administración pública potenciando el emprendimiento, universidades, estas empresas y luego todo el sector no lucrativo que está generando proyectos con impacto social. Esta interacción, este ecosistema, cada vez es más rico, porque cada vez se van interactuando y van generando un mejor impacto social. Muy bien, Pera. Muchísimas gracias. Otra preguntita. Dice, ¿cómo encaja el emprendimiento social en el modelo de gestión que se desarrolla las organizaciones no lucrativas desde las fundaciones, asociaciones y cooperativas? Sí, a ver, claro, normalmente, tradicionalmente, o sea, lo que se prueba actualmente es un cambio, una progresión. Hemos pasado de un modelo en el cual tradicionalmente las fundaciones, las asociaciones, las cooperativas, a través de las aportaciones de la administración pública, generaban impacto social, es decir, las administraciones públicas a través de subvenciones o contratación de servicios y las fundaciones y el sector social desarrollaban proyectos de impacto social. Este ha sido un modelo que ha funcionado durante muchos años. Luego se incorporó otro factor, que son las empresas, a través de la responsabilidad social corporativa. Es decir, hay empresas que empiezan a darse cuenta que es necesario mejorar su impacto social en la sociedad y, por tanto, crean alianzas con entidades no lucrativas a través de la RSC o la RSE, la Responsabilidad Social Empresarial, y van generando conjuntamente con las entidades no lucrativas, a base de donativos o compartir proyectos, una serie de proyectos sociales para tener un mayor impacto social. Luego, muchas empresas generan sus propias fundaciones que a través de diversas convocatorias también generan proyectos. Este es el modelo que ha ido evolucionando. La otra evolución es cuando pasa lo contrario, es decir, proyectos sociales como cooperativa, puede ser la Olivera o puede ser la Falleda, a través de una cooperativa, que es una entidad del sector no lucrativo, lo que hacen es un proyecto empresarial de éxito, y por tanto también contribuyen a este impacto social. Y luego aparece recientemente la figura del emprendedor social, de aquella persona o aquel grupo de personas que generan un proyecto que no necesariamente adquieren una figura jurídica que forma parte del tercer sector. Es decir, en vez de organizar una fundación, una asociación, una cooperativa, lo que organizan es una empresa, una SL. Jurídicamente no están en el ámbito social, pero su impacto social es importante. Y por tanto, en colaboración este ecosistema que decíamos antes, un proyecto de emprendimiento social con una figura jurídica de sociedad limitada puede tener un impacto muy importante a nivel social. Al final, se ha creado un sistema en el cual perviven y colaboran las entidades tradicionales del tercer sector, cooperativas, asociaciones y fundaciones, con las empresas que hacen políticas de responsabilidad social corporativa, con sus fundaciones, con proyectos que salen del sector social que genera un modelo de negocio de éxito, y a su vez emprendedores sociales con una figura empresarial 100% con inversores privados, pero que también tiene impacto social. O sea, al final creo que se puede llegar a hablar de organizaciones con impacto social. Este sería uno de los objetivos. Es decir, cualquier organización, ya sea pública, privada o no privada, tendría que tener impacto social.
Desde el sector social, desde la empresa privada, desde las administraciones públicas. Lo importante es esto. Esta evolución yo creo que es muy interesante. Y el modelo va hacia esa complejidad, porque es complejo, pero realmente lo importante es que haya impacto social. Muy bien, Tera. Tenemos dos preguntas. La primera de Úrsula, que es un poco larga. Dice, ha sido una ponencia muy interesante. Yo tengo una duda, reflexión. Soy nueva en este campo, pero me surge la preocupación de cómo empresas no sociales ocasionalmente hacen campaña de marketing de tipo eco-friendly o feministas. Pero realmente estos valores no están en sus valores base ni en su producto. ¿Cómo o qué podemos hacer para concienciar a los consumidores para apoyar a empresas sociales y detectar campañas de marketing? Vale, claro. Aquí no, la pregunta es muy interesante porque es un debate que esta mañana he tenido con mis alumnos en tercero, ¿no? Las campañas de responsabilidad social corporativa de empresas. Es decir, hay como tres modelos. Un modelo que es el modelo, digamos, colaborativo. Es decir, cuando una empresa genera una política de responsabilidad social corporativa, dando dinero o apoyando un proyecto, pero no se implica en el desarrollo del proyecto. Simplemente lo que hace es, por imagen, asociar la marca de una entidad no lucrativa a un proyecto determinado para mejorar su posicionamiento de marca. Luego está un segundo nivel, que sería más colaborativo, cuando, por ejemplo, una empresa genera un proyecto en colaboración con una entidad social. Es decir, por ejemplo, el tema del voluntariado corporativo. Es cuando una empresa cede parte de sus trabajadores o de sus trabajadores a un proyecto social y los libera de su trabajo y les paga las horas en las cuales están colaborando con la entidad no lucrativa. Y luego, lo ideal sería el tipo más integral. Es cuando la empresa adquiere estos valores, más allá de para hacer posicionamiento de mercado o mejorar su imagen pública, sino porque realmente creen estos valores. Y entonces es una colaboración externa, puede hacer colaboraciones con el sector social, pero internamente también. Es decir, respeta la política de género, la conciliación familiar, respeta las condiciones de los proveedores, respeta sobre el medio ambiente. Es decir, cuando en su ADN como empresa incorpora este modelo. Los casos que comenta, claro, son casos en los cuales pues la empresa seguramente lo que hace es intentar mejorar su imagen adquiriendo esos valores, pero no integrándolos en su modelo de función. Yo creo que aquí la fuerza de los consumidores está clara. Ha habido un cambio. Hay encuestas que lo demuestran, de que hay personas de que dejan de comprar un producto porque una empresa tiene un comportamiento poco ético. Y esto las empresas lo saben. La presión de los consumidores es fundamental en este caso. Y hay que conseguir que las empresas pasen de este modelo, digamos, más de mejorar mi imagen, en entornos muy competitivos, me sirve un poco para diferenciarme de la competencia, a que integren en su ADN, en su estructura interna y externamente la responsabilidad social corporativa, pero de verdad, con valores intrínsecos en la propia organización. De hecho, está pasando un tema curioso, que es que algunas empresas que están creando sus departamentos de responsabilidad social corporativa están contratando educadores sociales y trabajadores sociales para dirigir estas entidades. Por tanto, al educador social, al trabajador social, se le abre una buena oportunidad de empleo en estas empresas que buscan personas con experiencia en el sector social y con cierta experiencia en la gestión. No sé si es la pregunta, pero... Yo creo que sí, si no, Úrsula, nos vuelves a reformular tu pregunta. Tenemos otra pregunta de Monse. Monse, muchísimas gracias por preguntar. Y nos dice, ¿para fundar una ONG hay que seguir los mismos procedimientos de financiación y viabilidad del proyecto como el plan de empresa, como si fuera una empresa social? Es recomendable. O sea, para tener impacto social, al final, o sea... Normalmente tenemos la visión de una organización no lucrativa como una entidad que hace intervención. Y a veces olvidamos que detrás de la intervención tiene que haber alguien que gestione todo aquello. Alguien que sea capaz de captar recursos, que sea capaz de organizar los recursos humanos, que gestione cada uno de los servicios. Y por tanto, es fundamental que las entidades no lucrativas acaben organizándose como si fuesen una empresa. Es verdad. Técnicamente es muy parecido con una empresa. Tienen plan estratégico,
plan de marketing, plan comercial, llámese captación de fondos, tal. Y por tanto, es más que recomendable. Es fundamental que una entidad no lucrativa tenga un sistema de gestión lo máximo eficaz posible e incorpore las herramientas de gestión de tipo empresarial. Esto es fundamental porque le va a dar sostenibilidad al proyecto a medio y largo plazo. Y sobre todo, claro, la captación de fondos es fundamental. No solo de la administración de las entidades no lucrativas, la captación de fondos a través de las empresas, a través de la sociedad cooperativa, es fundamental. Y por tanto, evidentemente, siempre tiene que haber un plan de gestión detrás, un plan de empresa, un plan de marketing, plan estratégico, plan de comunicación, siempre. Muy bien, perfecto. Tenemos a Óscar, que también nos hace una preguntita. Muchísimas gracias, Óscar, por preguntar. Nos comenta, en el máster en dirección, gestión e intervención en servicios sociales que impartís en la facultad, ¿se incluye el emprendimiento en los contenidos que se imparten? Sí. De hecho, claro, todo el máster en sí, lo que replicamos todos los sistemas de gestión que tiene una entidad no lucrativa. De hecho, hay formación específica de fin de semana en temas de emprendimiento. Pero sí que todo el proceso de formación incluye desde una asignatura de sistema social relacional en la cual hacemos una introducción a lo que es el sector no lucrativo, esta evolución, cómo ha ido evolucionando el sistema, cuál es su papel en la sociedad, los retos de futuro. Es decir, hacemos una introducción muy completa sobre lo que sería el sector social y su relación con la administración pública y con las empresas. Y luego ya entramos sobre todo en una asignatura que es fundamental, que es la planificación estratégica, lo cual implica planificar las acciones que vamos a desarrollar en las estrategias en los próximos 2 o 3 años. Es verdad que el plazo de planificación cada vez es más corto porque el entorno es muy complejo, pero sí que en el plan estratégico es fundamental porque tú primero hay una fase filosófica en la que defines la misión, la visión de futuro y los valores. Luego hay una fase analítica, que analizas bien el entorno, analizas tus capacidades, analizas todo lo que has hecho anteriormente en el antiguo plan estratégico y a partir de allí defines tus estrategias, tus objetivos, tus acciones y el seguimiento de todas estas acciones en los próximos años. Las entidades tienen que tener claro hacia dónde van. Tienen que ser flexibles, pero tienen que tener un mínimo de guía para orientar una serie de estrategias. Luego el plan de marketing, ya lo explico anteriormente, fundamental. Definir una cartera de servicios en función de las necesidades. Luego trabajamos también el tema de captación de fondos. Es decir, cómo la captación de fondos pasa desde la prestación de servicios, incluye también las administraciones públicas, incluye también las empresas, la captación de socios y donantes, y grandes donantes. Es decir, diversificamos al máximo la captación de fondos. Y luego también, claro, entramos en la parte de gestión de recursos humanos, planificación de recursos humanos, y liderazgo, conducción de equipos, motivación de equipos, toda esta parte. La gestión de proyectos, cómo se gestiona un proyecto, una vez tienes un proyecto, cómo lo gestionas, cómo lo empaquetas, cómo puedes hacer el seguimiento, y cómo lo desarrollas, lo llevas a cabo, y cómo mides el impacto social de cada uno de los proyectos. Luego incluso tenemos toda la parte de resolución y mediación de conflictos, que es una asignatura también que incluimos en el máster. Es decir, hacemos toda la gestión integral de lo que sería la gestión de una entidad no lucrativa desde una perspectiva muy práctica. Trabajamos siempre casos prácticos. Ten en cuenta que, claro, son 5 horas el viernes y 10 el sábado. Si no fuese dinámico, difícilmente aguantaríamos ni los alumnos ni nosotros. Por tanto, trabajamos mucho lo que es caso práctico, análisis, toma de decisiones, etc. ¿Qué tipo de perfiles de alumnos? Básicamente son alumnos procedentes del sector social, algunos son directivos de entidades que en un momento determinado quieren formarse en formación de tipo empresarial, que necesitan esta formación para mejorar dentro de sus organizaciones. Luego hay un perfil también de personas que vienen del sector privado, que quieren hacer un cambio al sector no lucrativo, y que este perfil también es interesante porque algunos ya tienen experiencia en gestión empresarial y lo que quieren es adaptar sus conocimientos, su mochila personal, adaptarla al sector social. Y luego también hay estudiantes que han acabado el curso, que les ha gustado las asignaturas que hemos impartido y que, bueno, se matriculan para especializarse en gestión. Es un perfil diverso. Gente también que viene de la administración pública,
que necesita también formarse en técnicas empresariales aplicadas al ámbito social. Entonces, es un público diverso, diverso. Muy bien. Muy bien, Pera, pues son casi las 7 de la tarde. No sé si alguno de nuestros espectadores, o sea, que se le ha quedado alguna duda, alguna preguntita. Yo creo que ahora es el momento un poquito para gestionar y, bueno, para tener esa oportunidad de poder compartirla. Si no, pues desde la Facultad de Educación Social y Trabajo Social doy las gracias al doctor Pera Mora por su asistencia en el día de hoy en la webinar, a la coordinadora Marta Eugenia González de nuestro Master DIS, y sobre todo agradezco al público de hoy, a nuestros espectadores, que hayan estado esta tarde de jueves, hayan compartido un ratito de su tiempo con nosotros. Gracias por vuestro interés, por estar aquí. Os recuerdo que podéis seguir nuestro calendario de webinars en la agenda de la facultad. Yo les voy a mandar un correo electrónico para que puedan pues, contactar con nosotros y aquellas personas que quieran tener una entrevista personal con el doctor Pera Mora o con Marta Eugenia, por si les ha quedado alguna duda o alguna consulta sobre la webinar o pues sobre nuestra formación de máster, pues estaremos encantados de poder atenderlos y poder ayudarles. No sé si Pera y Marta queréis despediros. Bueno, pues no sé, pues muchas gracias a todos por la atención. Estoy a vuestra disposición. Si queréis, podéis contactar con nosotros, tanto con Marta como conmigo. Y bueno, espero que os haya servido de orientación a los emprendedores y ánimos. Parece un buen momento, a pesar de todo. Agradecer la asistencia de todos y de todas. Veo que además ya os vais marchando porque viene siendo hora ya de hacer otras cosas, pero contenta del número de participantes y sobre todo comparando con otras sesiones que hemos hecho, la participación y el nivel de preguntas. Recordaros también, como decía Nuria, que si os interesa, independientemente de si este máster en este momento os encaja o no, o tenéis dudas de él, aparte de estos formatos webinar, dentro de las sesiones del máster y de los expertos que dentro de este máster podemos ofrecer, existen unas clases abiertas con los alumnos del máster, pero que además son gratuitas y que forman parte de esas cápsulas que vamos haciendo a lo largo del curso y que ya tenemos preparadas. Por lo tanto, si os interesa, pues desde cómo medir el impacto social en una empresa que haremos en marzo o cómo captar fondos públicos y sobre todo el gran tema y complejo tema de las subvenciones europeas, que abriremos una clase de las nuestras, es decir, alumnos nuestros y una sesión abierta a participantes a la cual os podéis inscribir. Tendremos un ponente que además, una ponente en este caso, que además forma parte de nuestro equipo de docentes. Pera, por ejemplo, os lo comentaba, pues cómo elaborar el plan de marketing en ONLs es otra de las masterclass que tenemos preparadas en mayo y que también si es de vuestro interés, si en ese momento pues otras cuestiones no se encajan, no se interesa un tema concreto, también estarán allí. Por lo tanto, si Nuria os envía ese correo o os interesa en algún sentido, vamos a dejar nuestros correos electrónicos, si te parece ahora, Nuria, en el último momento del chat, y de esta manera también pues, nos podéis contactar y también, por supuesto, a través del correo que Nuria os envíe. ¿De acuerdo? Yo agradezco muchísimo la participación y la dinamización de Nuria, que siempre lo hace todo muy fácil y muy ameno, y saludar a mi director. Buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, pues nada, un buenas. Para mí siempre es un placer poder compartir y poder aprender de todo un poquito, porque estoy en todas las webinars como oyente, o sea que soy una privilegiada. Nada, yo os mando un saludo, un abrazo muy sincero y nos vemos muy prontito por la facultad. Un abrazo, muchos recuerdos. Gracias. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego.